Días, sí, todavía son buenos días, ya. Oh, Aquí sí, estoy con se parece. con Juanito, mi esposo. Se Y están parece. viendo un mono muy raro que a Juanito le gusta. El verde, no me quiere, le gusta, Miren, vuelta a miren ver. lo que pintó. Mira, pintó un monstruo, ¿qué es eso? No, no es un monstruo, es el verde. Es un mono que él mira, está muy raro ese mono. A ver, mira, así es. Eso. Ese mono no sé ni cómo se Mira, llama. casi está igualito. Igualito. Igualito, desde lo Sí, pinté yo. igualito. ¿Cómo ven? Y sí, está parecido, ¿eh? No, pues sí, está igualito el mono, hasta eso lo supo hacer. ¡Corte! No, acabo de llegar de la clínica de hacerle a que le hicieran el chequeo físico a Brenda y ya, lo bueno que ya. No, sí. Aquí tiene la sonrisa, los ojos así y las manitas así. Hoy es jueves. Y aquí Ya jueves, mitad de la semana. cabeza de Y ya, Ya nomás mitad. esta semana van a tener clases, nada más creo ellos, William y Brenda. ¿Cuándo es el día del mentado testigo? ¿Qué, pero ¿Cuál qué día? día es eso? El día 20 y Dijo tanto. Brenda el día 22. Sí. Pero yo pensé que era el 25, Pues 26. No, vamos a ¿verdad? ver a qué trae. Ya estoy bien perdida. Estamos esperando la ¿Cuándo? hora para irnos a comer. Abren a las 11 donde vamos a ir a comer, ¿verdad? Así es. Efectivamente, quiero comer. Juanito con todo su tiradero de colores. Eso es bueno, ¿eh? Porque todavía dijera, no sabe, no quiere ni hacer ni eso. Otra cosa, ¿verdad? Pero sí. Está bueno. ¿Verdad? Está bien, me gustó que haya pintado ese mono, ¿ves? Porque si tiene talento, No, sí, pues te estoy tiene diciendo, pero talento si se porque parece el se mono, muy parece al bien. mono. A ver, deje que me pinte a mí, a ver cómo me pinta. Un día ponte que te A pinte. ver, píntame a mí. ¿Puedes pintarlo a él, Píntame. mami? No puedo. Pero vea cómo pintaste el mono. O sea, cómo lo dibujaste y Sí toda la puedo, cosa. sí puedes, No, hijo. Mira, ahí Tú está sentado. tienes talento, A ver, piensa. nada más haz un tanteo. No puedo. Sí Sí puedes. puedes. ¿Cómo dibujaste el monito? Cuando uno quiere, puede, mijo. ¿Verdad que sí puede? Sí, Bueno, sí dice que sí. puedes. Ese es Al su rato vas talento a de él, de pintarme estar pintando y luego me pintas más y bonito todavía, no dibujar tan también. gachote. Dibujar también, sí. No, sí, es que sí te salió el mono. Sí. Está igualito. ¿Qué bonito el Bendy? Sí. Igualito está. Pero píntame a mí así. Pero me pidas más bonito, ¿verdad? Porque no me ha pintado tan gacho. Ahí le hace la cirugía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la cirugía plástica. ¡Órale! ¡Órale! Yo voy a hacer mi hermano. A ver. Píntale vos. A ver, mírate, cállatelo viendo. No puedo, te tiene mi hermano en la carita. ¿La quito? Lo único que es, necesitamos que enseñarle a agarrar bien ese lápiz para Así que mi no hermano se batalle. queda blanquito. ¿Qué es eso? Es un mono. Ese mono no está muy disforme. Así está. Es Es William, ¿no eres tú? flaco. Por eso, no, es William, nada me está Está diciendo. flaco, Lo hizo dice. flaco, mira. Por eso lo hizo así, flaco, con los brazos No, largos. ese te salió muy gacho. Pues así está William. Uy, está flaco. Mira, ya. Ahí está, William, mira. Dice que es su hermano. Le puso con las greñas para arriba. Y si se parece. No, pues de las greñas. Sí, tiene talento, ¿eh? Sí, ya miré. Sí. Pero ahí está muy Él desfigurado, puede ¿eh? ser un pintor de caricaturas. Voy a ¿No? ir ahora sí a la tienda a agarrarle los Sí. libritos que quiero agarrarle. Bueno. Pero va, pues No, nomás pues dice. ya tengo 3 días diciendo creo lo mismo. Este es mi hermano. Lo Es pinta bien que con este frillazo da mucha flojera. Pues Demasiado sí, está ir. haciendo Dar frío. sale, sale. Pero ya estuvo, ahora sí. ¿Cómo le encanta? A ver. Mira, al rato te Hola. pones a pintar a William y a Brenda. A Brendita, píntala. No puedo, le voy a poner la cabeza Pues no le hace así como encontrar el molote como tu mamá. rana. No, no puedo. Bueno, voy a cambiarle la pila porque ya se está descargando. Pinta a tu mamá. No, a mí pone bien delgaditita. No, ¿con dónde? Pues cómo la va a poner delgada si no está. Si estoy, ¿verdad? Ustedes ya lo saben que sí estoy. No, ¿qué vas a hacer? Un Kelly. poquito que me ponga a dieta y ya se acabó. Seguramente. Estoy platicando que le dieron vitaminas a Brenda. Miren, los frascotes. Y las pastillas parecen
pastillas de chicles, dedos de... Las pastillas están bien grandes. Para que se las tome va a estar duro. Ella, ajá, las abrí, pero están bien grandes. ¿Las tomas por la mitad? Pues así hay que tomar. Sí, yo creo que sí, porque esas no se pasan enteras, están grandísimas. A ver, ponte los tenis, papá. Mira. Ponte los tenis para ir a comer. Esas son las pastillas, miren nomás, las pastillotas. Sí, vamos a ir a comer por ahí. Espérame. Mira las pastillotas. Mira. Ponte ya. Ándale, porque ya no vamos. Está bien. Ay, esa está buena. Para lo que sea. Ah, ay, huelen raro. Ni voy a decir que huelen raro porque. Ajá. Mira la mochila, mira. Mírala. Aquí. Ok, pues. Vámonos. Juanito. Ya los zapatos, vámonos. Dale, Juanito. Los Juanitos. Sí, pintalo, güey. Sí. Llegando te tienes. Te tienes que bañar llegando porque trae la misma ropa de ayer. Para que se bañen. Y nos vayamos a comprar los libritos. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Tengo que lavar esa cobija. Eso es lo que compré ayer en Rose. Es para ponérselas a la cama de ellos. ¿A la cama de quién? William. Ajá, William. Bueno, vamos pues. Ajá. Ardilla. Ya se están secando las... Ardilla. Las plantas, miren cómo están de secas. Ya se empiezan a secar. Mamá, ¿y no se pueden agarrarlo? Ándale, vámonos a subir. ¿Corre? No, acá, de este lado. Uh-huh. No, este carro tiene que limpiarse, está bien sucio. Pero, Juanito quiere sacar un mono de esos. No, ¿quieres el Santa Claus? Uh-huh. Un dólar, pero son... no, son bien difíciles de sacar esas cosas. No, ya los tienen programados. Sí. Los agarras y luego cuando como que se afloja. Uh-huh. Sí, ya lo tienen programado. Se a medio aflojan. Mira, aquí hay pelotas. Ajá, ahí están las pelotitas. ¿No se fuera? Ajá. No, esas cuestan, 50 centavos. Son dulces. ¿Eso? Son dulces, papi. No, estas. No, sí, son juguetitos chiquitos. Son juguetitos chiquitos. Tenía la cámara muy pegada. Yo creo que estaba gritando ahí ya. ¿Sí? Sí. Andan queriendo agarrar un mono. No, no lo agarra, ¿verdad? Mejor tiene que... No, papi, tiene que extenderlo él. Órale, a ver. Ay, pues no está tan viejito. No, viejito yo, pero ese no. Dale, ándale. Bueno, tú, él lo sabe. No, sí sabe. Es que esa es la cosa que necesito dejarlos que ellos lo hagan. ¿Y la cena? No, no, ya voy a caer para atrás. No. Vale, pues, tú muévele porque se va a ir la... No, pues, a ver, pues, muévelo rápido antes de que se acabe el tiempo. Y ya valió tostadas. No, pues no estás agarrando nada. Es lo que te di. No, te roban el dinero muy fácil aquí. Hombre, se salió. Ya estamos almorzando. Uy, Juanito con sus dos piezas de... pollo y un pastelito. Y yo, miren, ahí está mi dieta. Pollo, enchilada, hígado. Te va a caer. Todo esto. Así que aprovecho para los que estén almorzando esta hora, como a las 11. Juanito. Ajá. Un like. Un like. Y la campanita. Y la campanita. Uh-huh. Ok. Ya dijo. ¿Qué te pasa? Ya salimos, estamos platicando con Juanito. Es que puras cosas así como que te hacen reír, ¿eh? Pues sí. Que no tiene mocos, que a él no le sale. Que los mocos ya se los mató otro moco. Puro William sale en las casas. Ajá. Y saluda. Hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Aquí andamos paseando a Juanito. A Juanito, venimos de la comedera. Sí. Ajá. Dice que no le salen los mocos, que él no tiene, le digo. Y digo, pues llora y vas a ver si no te van a salir. A mí no me sale. Sí, te sale. Están bien muertos. Lo mató otro moco grande. ¿Otro moco? Un moco rojo. Yo no sabía que teníamos mocos rojos. Ya llegamos aquí a la casa. Ahorita voy a salir con Juanito. A ver si encuentro un libro para que pinte y otro para verse, para que él pueda estar escribiendo. Voy a ver qué libros hay. ¿Verdad, Juanito? Uh-huh. ¿Verdad? Ahí está. Sí. Para que él haga tarea. Uh-huh.
mientras se llega el día para que vaya a la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vámonos pues. Ya Juanito ya está listo. Sí. Vámonos. Ya llegamos aquí a la casa. Y de los colores que agarró. A ver tus colores. No, esos los que te agarraste. Está puro pintar. Y ya queda la libretita nomás en blanco, porque quiere ser puros dibujos. Le andaba buscando de... para que él escribiera, pero de esos libros que tienen el dibujo y le ponemos su nombre. Eso le andaba buscando, pero ahí no, en Fabilo no había nada. Fuimos al Fabilo Piz. Ahí pues no. No era seguro que encontrara eso. Después voy a ir a la Walmart. Mejor a ver si ahí en Walmart pueda encontrar eso. Yo nomás agarré, en Fabilo agarré cargador. Uno para Brenda y uno para mí. No dura. Sí, bueno, a mí casi no se me descomponen seguido. Como es que yo que lo que pasa. Yo creo que Brendita le jala el cablecito y no lo quita con cuidado, por eso no le dura. Eso es lo que pasa. Y a mí me ha durado mucho el que tengo aquí en la sala. Y por, me traje otro, por si el, se me descompone ese, y ya tengo uno guardado. Así que compré dos. Y también ahí en Fabilo agarré un paquete de cepillos de dientes, porque así para no pasar a otra tienda. Y ahí mismo los agarré, así que para que Juanito agarre uno. Son cuatro, sí alcanza. No, falta uno, pero ya. Ahí en Twitter hasta la. Ahí en Walmart es donde agarro los cepillos de dientes. Y también agarré sacapuntas para los lápices, porque Juanito está batallando. Porque dice que no hay sacapunta. Y estos muchachos nunca les dura nada o no saben dónde están. Y mire, mejor me traje dos. Ahí en Fabilo. Y también agarré. Miren. Agarré este. ¡Qué bonito! Este es para mi llavero. Uh-huh, me gustó bastante. Lo agarré para el llavero. Sí. También ahí. Y también me agarré una pijama así. Para dormir. Esa suavecita, suavecita. ¿Es tuya? Sí, para dormir. Sí, es mía. Ahí no hay de niños. Nada más había ahí de. Nomás puro de estos, de mujeres y niñas. No había de niños. ¿El rojo? ¿El rojo se sí? Bien. Uh-huh. Esto se taea. Y aquí pintan. Eso no es pinta, eso es en sacapuntas. Y eso es todo lo que agarramos ahí. Y ya, de ahí nos regresamos. Ya nada más pasé a comprar carne porque voy a hacer tacos de carne. Ahí está. Y andamos haciendo limpieza. ¿Qué, papá? Ah, y anda acomodando sus cosas ahí. Allá este es el hermano, aquí estos son los míos. Ahorita voy a pasar las cositas que están ahí. Mira. Sí, quita los todos ahí. Sí, y esto lo voy a pasar acá. Ya, este va a ser mi esta la. Sí, porque aquí tiene mucho lugar, William, en los cajones. ¿Y esto? O mira, o acá de este lado. ¿No? No, oh, no, no, ahorita lo quito yo. ¿Quiere que quite la ropa de ahí para poner? Ya, ahí está lo de William. Y lo tuyo está desocupado, mira. Ahí están, en esos cajones, esto, ponlos para acá. La ropa que puse ahí, ponla para acá. Los cajones aquellos, ábrelos. Ese es tuyo, pásalo para acá. ¿Es mío? Sí, ahí pásalo. Para que ese sea tuyo, ese lugar. Y aquí hay dos, aquí. Sí. ¿Los de abajo también? El de abajo también. También, ese. Sí, pásalo para acá. Sí, para acá. Y el de abajo también, hasta abajo. Ah, no tiene. Ya. Ahorita, ya sí está bien. Sí, ahí después para ver qué ponemos. Thank you.
Ya no nos falta ponerle la cobija que estoy lavando para esta. Ya la iba a mover la cama, pero no, así la dejé mejor. Así la dejé. La iba a poner de a Blanca con así no está bien guapa, así. Pero está bien. Ahora sí que qué. Así se queda en mí. Mira, mamá. La pensaba poner allá. ¿Cómo te gusta jugar con la tolía? ¿Sí? Sí. ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Está bueno de la tontería. Lotería. Así quedó. Miren qué bonita. Está tan suavecita. Suavecita. Es como terciopelo, pero bien bonita. Color verdecito. Ya le gustó a Juanito. Dice que está bien suavecita. Le digo, sí. Vámonos. Vamos a ir a traer a Brendita. ¿Le gustó? ¿Te gustó? Está bien suave, ¿verdad? Ya la lavé y huele bien rico. Yo me estaba durmiendo ahorita en el sofá. Pero ya, ya va a ser hora de traer a, ir a traer a Brendita. Mira nomás. Bueno, vámonos, se ha dicho. Ya tenemos rato aquí en la casa. Juanito apenas va a comer. No quiso comer lo que llegué de la escuela de traer, recoger a Brenda y a William. Ya hasta ahorita va a comer. Va a comer frijoles. Él con sus frijoles, eso sí, no los... Él quiere frijoles, sí. Y con carne dorada. Y frijoles. Es lo que va a comer Juanito. Ah, Juanito este. No quiere que los frijoles falten. Ahora sí. Todos los días a poner frijoles, se ha dicho. ¿Verdad? Oh, dice que sí. Ándale, ya está. Tráete el agua para acá. Voy a comer. Esto está bueno, no que no está bueno. Pero al ratito, pa. Ya. Ahorita vas a comer comida. Ajá. Ahí le voy a dejar. Ah, bueno. Aquí. Ahora le va a revolver. Tengo que ver. ¿Está bueno o no está bueno? Pues está bueno, pues es anonimo. ¿Eh? ¿O le vas a revolver? Te va a hacer daño. Eso este, te lo viste comer más a ratito. Miren. ¡Provecho! ¡Provecho! Ay, ay, ya me siento cansada. Me duele la cintura. Y este, no me he dormido nada. Quería dormir un ratito. Apenas me estaba durmiendo antes de ir por Brendita allí. Ay. De verdad que me agarró un sueño, pero sueño. Ya Juanito ya se bañó. ¿Verdad que ya te bañaste? Uh-huh. Y trae su pijama. Le fascina. Solamente en el mall tal vez vamos a encontrar. En Walmart hay muchas, pero no he ido a Walmart. No he ido, no he ido. No, pero están más caras las dos. Ay, en Walmart. En Walmart sí hay. Hay mucha pijama. Pero no hemos ido. Mañana. Ay. Según íbamos a ir ahorita. Pero ya estando una aquí adentro y luego yo a mí también ahorita me anda doliendo mucho mi cintura, mi estómago, más de que me siento como adolorida de cuerpo. Pero bueno, ni modo. Ya mañana será otro día, descansar se ha dicho. Me voy a poner a editar, tengo otro video. Y luego mejor me pongo a hacer eso ahorita. A ver qué al rato. Yo no creo que Juanito ya quiera cambiarse. Ya no se cambia. Con trabajo se... Quiere salir. Ya no casi quiere salir para afuera porque está frío. No, porque está frío. No le he puesto mi llavero
este que le compré. Quiero quitarle ese corazón, está muy grande. Y ese está chiquito. Oh, aquí el llaverito. ¿Te gusta la carne? Uh-huh. ¿Sí? No, sí se está comiendo la carne. Yo no le eché tanto ahí por si es que no la quiere. Ahí hay más. Tú come tortillita. Hay más carne. Y aquí. Mira nomás cómo ando yo bien. No me maquillé ahora nada. Ahora sí, nada traigo en la cara. Porque desde la mañana me fui a la clínica, llevar a Brendita. Y desde entonces no, nada más me agarré el cabello. Así. Bueno. Vamos a seguir viendo noticias. A ver qué está pasando en el mundo. Estoy corriendo. ¿Está más fuerte el rojo? El musculoso me mata en la tierra. Ya está la tierra, estoy morir. Ahí está el azul gigante. Nada, lo mocho los brazos. ¿Estás enseñando las letras? No, las letras después ahorita las hacemos. Aprovecho. Gracias. Y ahí está el musculoso, ya perdió. Ya perdió el musculoso. Y aquí ganó otro rojo. Mira nomás cuánta letra, cómo llenó la libreta. Se va a quedar como ¡nombre! 10 libretas. Y aquí ahí está el rey, ya llegamos al reino. No me doy abasto a comprar libretas. Ahí está la corona. De tanto que escribes. De tanto, ya te acabaste los lápices. ¿Dónde están? Entonces, vamos a hacer letras, vente. Mira, hey. Mira. La corona es el reino, el rojo. Bonito. Vamos a hacer letitas. ¿Trete el lápiz? Ah, ratito. Pero es que al ratito nunca se llega. Ya tiene 3 semanas. Ya me tiene. Ajá, desde que llegó. Ya mucho la cabeza. Salió bueno. Ándale. Para hacer letras. Tráete para hacer letras. ¿Sí? Y se acabó. Y aquí tenemos otro pellano grande. Tráete para hacer. ¿Es un pastel, qué es? No, tú son de pellano, te caes. ¿Era feria? ¿Se hace un foco? Es una feria, ¿no? No, tú se peleas. Ya pues se salen. No, ¿están cargando el pastel? No. ¡La pelea! Es de pelear, es la. ¡Ey! Tráete el lápiz para hacer, para hacer letras, ándale. No, otra no. Tienes que hacer letras, entonces ¿qué vas a hacer en la escuela? Va a ser mono. Allá me voy a enseñar. ¿A dónde? Enseñar. Pues sí, pues, pero tienes que enseñarte desde aquí. Ahí está todo la pelea, mira. Ahí está todo, sí, se ponían cosas grandes, se detenían a que se cabe bien el río. ¡Ey! Tráete pues el lápiz, pues. Uy, tal. Ya lo estoy enseñando. Sí, pero yo quiero letras. ¡Ey! Se acabó, ¿eh? Vete, Vete, tráete pues las letras. Las letras. ¡El lápiz! Estamos ya me confundió con estarle diciendo. Ey, a ver, escríbeme tu nombre ahí y me lo enseñes acá. ¿Sí? No, aquí me sale Cata, aquí soy mi mona grande y aquí hay todas las bonitas chiquitas. Y aquí tenemos la libreta. Y sí, pues, pero hazme unas letras con tu nombre. ¿Ahí? Ahí. No, este no es. Entonces ni uno. Para que salgan en la cámara. Ajá. Tu nombre. Para que les enseñes cómo estás escribiendo tu nombre. ¿Sí? Lo voy a dejar el ribo y uno va a estar el ribo. ¿Quién? El ribo, ese no es el francito. Pues ese es. ¿La roja? No, sí, la roja. ¿Dónde la tienes en tu cuarto? Allá está en el cuarto, la roja. ¿Qué? Allá está en el cuarto. ¿La? Sí, la roja. Uh-huh. ¿Y te traes un lápiz? Ajá. Ahí en el cuarto, el tuyo. ¿Te duermes? Esta es la letra de Juanito. Ya se le está aclarando más. Ya se están aclarando más las letras, las otras parecían de árabe. Y esas ya están más claras, ya se ve lo que dice, va. Esta es la que él hizo, esta. Y esta es la mía, pero pues casi ahí se da. Mira el mío. A ver, Brenda, con la zurda, ¿eh? Con la zurda está escribiendo. Bueno, así escribe. Con el... Está perrona, mija. Ah, esa es la letra de Brenda, mira nomás. ¿Se ve? Parejita, mira. La letra de Brenda. Para mí, sí. No, estoy diciendo la letra, papá. Está parejita la letra. ¿Tú? Sí, la de nosotros. Parece el de árabe la letra de ustedes. Es que yo escribo mucho en la escuela. ¿Sí?
¿Se está echando las güilotas ya? ¿Ya se les acabó? Ya se acabó las güilotas. Bueno, se inventó que son güilotas, porque es carne. Que son güilotas. Se las imaginó. Se quedó todavía con las ganas de las güilotas. No me pongo porque voy a comer puro frijol, va a decir. No, no, ese viejillo chingado come puro frijol. Pues por eso no se enferma. Por una enferma, pero. Híjole. ¿Ya cenaste, Brenda? Ya, ya cenó. ¿Come complex o algo? Nomás se quedan con la comida y chetos. Ya, Juanito, tan pronto. Y tú ya no me acabas de hacer la letra. ¿Ahí la vas a hacer? ¿Ahí la vas a hacer? No. ¿Con el plumón? A ver, haz una letra. ¿Tu nombre? A ver, tu nombre. Ya sabes. ¿Juan? Sí, pues, tu nombre, Juan, mi amor. Juan, Venezuela no puedo, yo no puedo. Sí, entonces, sí, ¿cómo lo escribiste? Copiando. Ah, él le das así, empieza de abajo y luego empieza para arriba. Así agarra el lápiz. Así no se agarra, pero pues ya qué. No, ya le perdí un pelo. Por lo menos que lo haga ahorita, ¿verdad? ¿Así lo agarra Wayne? No, lo agarra. ¿Y esto? Juan. ¿Qué tal, eh? Más sencillo, pero ya qué. No, ya. Ya lo. No, pues sí. Nomás de que sepas agarrar el lápiz, te está faltando lo único. Porque sí sabe hacer la letra, no está tan mal. Sí la sabe hacer. La lumbre. La lumbre. Saca y lo saca todo. ¿Y las letras, papi? ¿No vas a hacer las letras? ¿Por qué? Yo pensé que iba a empezar a hacer letras. De lejos. Pues entonces, ¿a qué quieres ir a la escuela? Ya pues cuando vaya ya sabes. Ajá, ya cuando vaya ya. Te vas a... Hasta la maestra va a decir, qué bonito niño, ya te... sabe. Vas a brincar los grados de un instante. Sí, vas a ir por la chingada. Así este no está para estar este grado, más no, arriba quiere. Más arriba, más arriba, arriba. Más arriba. Arriba, arriba, rebota. Uh-huh. Va a ser mal, mal, pero no hago letras. No sé si hay que entrenar, hacer letras. Este es el trasca gigante. ¿Es el gigante ese? Sí, está creciendo y ya lo buscamos, tío. Te va a enseñar ahora, ¿eh? No, no. ¿Te está enseñando la guerra de los monos? Yo sé, te está enseñando la guerra de los monos. Uh-huh. Y ahí está este. ¿Eso qué es? ¿Spider-Man o quién es ese? No, este es el gigante rojo. El gigante rojo, por otro lado. Ajá, plato. Ya te lo enseñé, ya lo viste. A ver, no, pues es un palo. Pues sí, pues no, gigante. Se traca las manos, se traca las patas, se traca la cabeza. Se te traga un ojo en la cabeza. ¿Y aquí hay... en el sol, Cristo? Sí. Y aquí ahí está el azul, el agua. ¿Sí? El agua. La... ¿Ese es agua? Ajá. Y aquí está el sujeto del verde de mi machina, ¿sí? ¿Ese qué es? ¿Qué es eso? Es el otro mono. ¿Y eso qué es? No. Es el otro. Ajá, y aquí está otro gigante igual el rojo. Y aquí está un zombie bien feo, no sabe pelear. ¿Ese verde es un zombie? Así. Y lo mató y así lo mucho. ¿Cómo le hacía el zombie? ¿Cómo le hacía el zombie? Así. ¿Cómo camina el zombie? Ah. Mira, mucho tele. No, y ni la ve. No, sí, mira, aquí está la espada, lo mochó así. ¿Eh? ¿Con qué lo mochó? ¿Con qué? Aquí. ¿Con un machete o con qué? No, el sí, el cuchillo. Lo mochó en la cabeza. Pobrecito. Y lo dejó vivo. No sabe pegar el zombie, no sabe. Entonces pierde. Pero los zombies no se mueren, ¿o sí? Sí se mueren, pero ya están muertos. Pues ya están muertos por oso un zombie. Sí, ya lo mató. El azul. ¿Ah? Ya, el azul sí gana. Lo mató. Pobre libreta, cada rato va al piso. Pobre cuaderno. Ay, el zombie. Este no se sabe pelear. No, ahorita la estaba escogiendo porque ya están echando a perder. Vamos a ver a es que ya no hay dieta por eso. Bueno, ¿para qué? Dame esto, madre. Voy a lavar ropa.
sabe manejar muy bien este con el carrito selector. Oh, sí, sí sabe. Hola, Di. Buenas noches, dile que tengan buenas noches. Buenas noches. ¿Y el live, verdad? El live, sí, es posible. ¿Y la campanita? Sí. ¡Ding! Ahí está.